amigos, ¿cómo están? Un nuevo video aquí en el canal El Mundo Según Alejo. Y nuevamente estoy en mi segunda casa, estoy en San Pedro Sula. Me acompaña aquí un pana, ¿cómo estás? Ah, pues aquí todo tranquilo, viviéndole bien, el ambiente aquí en el centro. Así nos acompaña Deadpool aquí, recuerden, váyanse a su canal, dense su vuelta también. Y nos acompaña... Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos. Bueno, nos acompaña Anonymous, no quiere caquear el canal, va. No quiero nada, en serio, miren quién es, ¿ve? ¡No, culero! ¡Es Jorgito! Bueno, amigos, con eso comenzamos este video del Anime World Convention. Así que recuerden, suscríbanse al canal de mi pana. Aquí está mi pana en cámaras. Y allá detrás de cámara, el número uno, Alex Galea. ¡Comenzamos! Estamos acá con nada más y nada menos que... Rick Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Ricky? ¿Qué te trajo a venir acá al Anime World? No, estaba aburrido en mi casa y entonces decidí salir sin Morty porque Morty estaba poniendo demasiadas excusas para salir. ¿Y a dónde dejaste a Morty? En la casa. Bueno, en la casa no creo. Sí, está encerrado en el garaje. No, pues está muy, muy, muy genial tu cosplay. Ya dentro del cosplay, ¿con quién estamos hablando? Feren Guzmán. ¿Y qué tal le estás pasando el día de hoy? Bueno, está bastante animado y vino bastante gente. Pensé que iba a venir menos gente, pero vino bastante gente. ¿Eres fan de la serie de Rick y Morty? Claro que sí. Muy buena serie. Sí, demasiado. Y nos encontramos con un cosplay del videojuego más épico que ha salido en estos últimos años. Nos encontramos con el maestro G del juego League of Legends. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y qué tal le estás pasando en este evento? Pues ahorita con un poco de calor, no, pero ahí estamos bien. ¿Reconocido por los fan gamers de tu cosplay? ¿Cómo? ¿Reconocido por los gamers tu cosplay? Correcto, ya no solo me preguntan si voy a hacer presentación o si tengo la maestría 7, me dicen. No. Aunque a mí me gustaría ver una pelea entre Karen versus el maestro allí. Vaya, full velocidad, ataque, crítico y daño y ya estuvo. Ah, pero Garen es tanque. Será de penetración de armadura. Bueno, pero ya dentro del cofre, ya como, ¿quién está dentro del cofre del Maestro Yi? No sé, ustedes conocen uno de los Deadpool. Ah. No, me llamo Edgar Mendare. Ah, pues bueno, qué bien, mira, ahí está, para que lo puedan ver ya en persona. Y pues mucho gusto y está muy, muy bueno tu cofre. Chicos, venimos ahora desde Transilvania. Bueno, nos vinieron a visitar desde el Hotel Transilvania. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy, muy bien. Y sorprendido que estés en la luz del día y acá en este evento en San Pedro Sula con este sol. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Muy bien, genial. Está muy cool el evento. Aunque me vine. Está bien bonito tu cosplay. ¿Te han dicho? Sí, a muchos me han dicho. Es mi primero, por cierto. Es mi primer cosplay y no pensé que me iba a salir tan bien. Muy, muy original, a mi opinión, de verdad. Sí, porque ni yo pensé que iba a quedar tan así. Bueno, no, pero ya dentro del cosplay, dígame, ¿con quién estamos hablando? Maybe. Ay, qué bien. Y dime, ¿qué te incitó a hacer este cosplay? Me encanta mucho Hotel Transilvania. ¿Pero la una o la dos? ¿Cuál es mejor? A ver. La dos. Ah, no, tiene que haber una que haya sido mejor. La dos. Exactamente. Y ahora nos acompaña desde las redes sociales, desde el mundo de YouTube. Así es, un colega, así es, porque también recuerden que yo soy youtuber, va. Bueno, nos acompaña acá nada más y nada menos que Bambiel. ¿Cómo estás? Pues todo bien, aquí muy feliz, muy contento en este evento. Wow, me he encontrado con personas bastante increíbles y también este país, uff, de lo mejor. Somos vecinos de aquí, El Salvador. Estoy a la par y me agrada mucho el ambiente porque me siento como en casa, porque hablan similar, ¿no? Entonces estoy súper emocionado y contento acá. ¿Y qué sentiste cuando empezaste a cantar el rap de Fernanfloo y lo cantaste acá frente al público hondureño? ¿Qué tal te pareció? Fíjate de que al principio sí lo veía un poquito así calmadito, pero cuando llegó el coro es cuando la gente se vuelve loca. Y siempre yo les dije que los motivé y ahí fue que comenzaron a cantar el rap y me sentí contento cuando vi el apoyo de ellos, de que se la puede la canción y que la estaban coreando. Eso fue genial. Oíme, ¿y has estado junto a Fernanfloo? ¿Se la has cantado él personalmente?
Sí, se le canta en la cama, se la canté una vez, ¿no? Uy, 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 uy. No, mentira. No, sí, sí ya he cantado frente a él, sí. De hecho, a la par de él he cantado en un evento y fue bastante increíble la experiencia de estar junto a él cantándolo y bailando y haciendo locuras en un escenario. Pero así, aparte del rap de Fernan Flow, también he visto que tenías otro tipo de canciones muy buenas. ¿Qué te incentiva a hacer lo que es música? Fíjate de que a mí siempre me ha motivado el... De hecho, yo tengo una frase que es fabricando sentimientos. Siempre me ha gustado fabricar sentimientos y hay diferentes cosas que puedes hacer en la música, ¿no? Puedes hacer algo divertido, algo romántico, algo sentimental, algo para que la gente llore, algo para que la gente salte, algo para muchos géneros de música. Y a mí siempre me ha gustado eso, poder transmitir mis sentimientos, escribir una letra, hacer que la persona se sienta bien si está triste, o hacer que si está enamorada se sienta más enamorada, o hacer si está despechada se sienta más despechada. No, mentira, hacerla sentir bien de alguna manera. ¿Y qué te incentivó a entrar a la plataforma de YouTube? Lo que me incentivó fue el poder compartir eso que te digo, poder compartir lo que yo sentía. Vi como un medio de expresión a YouTube. Vi como, aparte del rap, que es un medio de expresión, pero si tú solo lo haces, o sea, te quedas ahí, ¿no? Pero si lo compartes, es cuando llegas al corazón de las personas. Entonces, yo por eso me sentí bien en YouTube comenzando, para poder compartir precisamente eso, compartir los sentimientos. Bueno, y también un saludito para la gente que nos mira desde YouTube, desde el canal El Mundo Según Alejo. Un saludo muy especial para El Mundo Según Alejo. Espero que la suculencia los acompañe. Así es, bueno, y también recuerden suscribirse al canal de Van Bielva. Suscríbanse a nuestros canales, ahí estarán en la descripción. Bueno, chicos, y ahora estamos acá con los jueces del concurso cosplay. Y nos acompañan Alejandra Torres y Víctor García. ¿Y qué tal? ¿Cómo están viendo el ambiente de cosplay el día de hoy acá en el concurso? Hay bastantes cosplay buenos. La verdad es que hay mucha calidad de cosplay aquí en Honduras. Bastante pesado, veo algunos cosplayers buenos, espero pues verlos en el concurso. Qué bien, ¿y de dónde nos acompañan? ¿De dónde vienen ustedes? Yo de El Salvador. De Tegucigalpa, aquí en Honduras. ¿Y ustedes qué opinan de la gran afluencia de cosplay que vienen? ¿Cómo has levantado lo que es la psicología del cosplay? ¿Qué opinan de ustedes? Yo pienso que es bastante entretenido, es un hobby bastante sano el que nosotros representamos. Siento que la mayoría debería de practicarlo. Ha sido un hobby que ha sido arrastrado desde hace mucho tiempo. La gente lo ha visto como un gran arte últimamente en estos últimos años. Y el nivel ha aumentado, tanto en Centroamérica como aquí en Honduras. ¿Y ustedes también han hecho jueces en otro tipo de concursos? Sí, la primera vez vine aquí a ser juez, siempre en el evento de Animal World Foundation, y he sido juez en la Yumeno Subasa de mi país. Estuve de juez en un pequeño evento el año antepasado, fue buena experiencia, y esta es mi segunda vez, aquí primera vez en San Pedro Sula. ¿Cuánto tiempo tienen de hacer cosplay? Yo desde el 2015. Desde 2012. ¡Wow! Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, por darnos esta pequeña entrevista. Y así como ellos son los jueces, ellos son los encargados de impartir justicia de este concurso. Así que bueno, seguimos con más. Y miren con quién nos encontramos desde la aldea oculta de la hoja. Nos encontramos con un gran equipo de ninjas investigadores. Primero que nada con Haruno Sakura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy muy bien, aquí feliz de verte. Y wow, trajiste todo el Team 7. Y también vino Kiba, o sea, Kiba se unió al Team 7. Y está nada más y nada menos el protagonista también de la serie, Uzumaki Naruto. Hola, mi nombre es Naruto Uzumaki, ¡te veo! ¡Wow! También nos acompaña Kakashi Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuidado con Kakashi, Naruto. Acuérdate de lo que te hizo la vez pasada. También estamos nada más y nada menos que con Uchiha Sasuke. Yo estoy obligado aquí. ¿Qué puedo decir? Naruto lo trajo. Bueno, también nos acompaña Inuzuka Kiba. Yo soy el más perrón. Pero, ¿y Akamaru? No vino, no lo dejaron entrar por la estatura. Era muy grande. Bueno, ya hablando en serio, dígame, ¿qué los impulsó a venir ya como un equipo de Naruto? Somos súper fan de la serie de Naruto. ¿Quién no ama a Naruto? No, pero en serio, les quedó muy bien a todos ustedes. Los felicito, un gran equipo. ¿Son todos amigos o eso es pura casualidad? Sí, todos
somos amigos, nos pusimos de acuerdo para hacer el cosplay del grupo. Sí, en realidad el cosplay une amigos, nos unió el cosplay, es lo bonito de eso. No conocía esto, este equipo, y pues ahora somos muy buenos amigos. Bueno, chicos, ahora estamos aquí, miren, encontrándonos la belleza en carne viva en versión cosplay. Nos encontramos con... Gabrieli. ¿Y? Berenice. Bueno, estamos con Gabrieli y Berenice, que nos traen dos cosplay muy bonitos, pero que nos digan ellas de qué cosplay están hoy. Bueno, el mío es un personaje de Virgo, de Fairy Tail. Soy un espíritu celestial. Yo soy Raven, de Los Jóvenes Titanes. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal están pasando el día de hoy en este evento? Bien. Pues bien, ahorita acabo de salir del baño. Sí, hasta ahorita salimos de arreglarnos. Ya imagino que solo salieron y los chavos empezaron a pedirle fotos. Cayeron en vaca. ¿En serio? En serio. ¿Y ustedes qué sintieron cuando vieron esa ola de muchachos? Emoción, pero ahí ya sabes, hay que sonreír a las cámaras y todo. Nada. ¿Qué pasó? Normal. No, pues me alegra mucho que la estén pasando muy bien por acá, ¿no? ¡Más rápido! Bueno, yo miro mucho rebanes de estos manes. En todo el evento los he visto rebanando a todo el mundo. ¿Qué pedo ustedes? Ay, siempre, te va de madre. Es que vibran estar con el rebano sin importar. No hay excusa, no importa las personas, es de molestar. Oye, pero ustedes no son del meo, ¿va? No. ¿Y qué pedo, Ash? ¿Qué pedo, Ash? Nada, madre, todo tranquilo. No pudo ganar, se hizo secuestrador. Cállate, que mi liga Pokémon no tiene nada que ver. Pícate, mejor allá. Bueno, lo tengo que persigan con sus actividades. Bueno, mis panas, cerramos de una forma distinta este video. Creo que se escucha. Nos acompaña el mero mero, el pana Alex Galea. ¿Cómo estás, pana? Todo bien, cansado de viaje, cansado, ultra cansado. Pero en red, muy bien, lo pasamos bien. Bueno, amigos, mandándole un saludo muy especial a Oscar Rápalo, más conocido como Lolimán 123, así es. No te vuelvas a perder, Oscar, no te lo pierdas. No te lo perdas, Oscarín. Saludos a todos los que me están viendo. Saludos a la gente de Honduras, a todos los de México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Namekusei, en fin, de todos lados, va. Sí, saludos, no se lo pierdan nuevamente. Otro próximo video. Gracias a Dios, si el video les gustó, cerramos de una forma distinta y sin micrófono, porque el micrófono se me perdió, va. Suscríbanse. Denle like y compartan el video. Así es, amigos, y bueno, esto es todo de nuestra parte. ¡Sin adiós! Invincible.